Buenas noches, os doy las gracias un lunes más por dejarnos entrar en vuestras casas. Y la Casa del Pueblo, pues sabéis que se dedica a hacer temas sociales, pero vamos a hacer un proyecto que son temas variados. Y esta noche tenemos, buenas noches Luis, tenemos a la plataforma de estos desahucios y más cosas. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Luis y soy activista de varios movimientos sociales, entre ellos la plataforma Afectados por la Hipoteca, PA Valencia, en la cual soy uno de los portavoces, y aparte también soy presidente de la ONG evangélica de Barona, ¿vale? Entonces estamos en Mercado Digno, que es otra de las plataformas. Estamos pues lo que se necesita, luchar por la gente que se echa a la calle para reivindicar sus derechos, puesto que los gobernantes no nos los solucionan ni nos dan derecho alguno. Es lo que dije yo el lunes pasado, que los gobernantes, pues cuando pasa cualquier cosa, pues se hacen la foto y ya no los ves más. Y hay que estar a la pie de calle, como con voluntarios nocturnos, como ellos que ahora nos irán contando cosas. Y tenemos también a Manolo. Manolo, buenas noches. Buenas noches. Manolo es... Lo quiero yo mucho, Manolo. Lo quiero mucho y es familia. Yo también. Y discutimos, chocamos en las ideas, pero ahí estamos, ayudándonos. Me gusta hacerlo rabiar, cuando en vez. Pues el tema es el siguiente, como bien ha dicho el presidente de la ONG de Barona, que las instituciones pues tocas, pero solo vienen a hacerse la foto. Entonces tenemos, como bien dije la semana pasada, el lunes pasado, pues gracias a una ONG, han habido 55 lotes de libros, 55 lotes de libros, que eso jamás, como sabéis, la trayectoria de la Casa del Pueblo no se va a sacar en televisión, ni vamos a sacar como lo damos, pero 55 lotes de libros que se han repartido y 30 más en lo que es el Cabañal. Total, pues eso, 35 y 30, que esos niños no hubieran podido ir al colegio, o sí que hubieran podido ir al colegio, pero con una mano delante y otra detrás. Luis, ¿cómo llevamos el tema? ¿Estáis enfadados con el gobierno o cómo está? Sí, la verdad es que sí, ¿vale? Estamos muy enfadados con las instituciones, ¿vale? En todas las áreas, ¿vale? Porque no han cumplido con lo prometido, o por lo menos no se les ve ese compromiso de ayudar a la gente en las necesidades básicas. Cosa que prometieron en campaña electoral. Sí, por supuesto. Claro, tenemos una ley de vivienda valenciana aprobada desde febrero de este año y no tienen la normativa aplicada todavía, ¿vale? No hay vivienda social, la gente sigue quedándose en la calle, estamos intentando parando desahucios o poniéndonos a la ley mordaza, exponiéndonos a multas, a la opresión de la policía, ¿vale? En muchos casos, y ahí estamos como activistas luchando por los derechos que los representantes nuestros, que son las instituciones, al cual yo voté, al cual se apoyó en radio, al cual se apoyó en televisión, y claro, como no han cumplido, yo para mí que son rojos que destillen. No, sí. Se trata de rojos ni de azules. Yo sí. No, a ver, no hay que ponerse. No hay que ponerse ni en un extremo ni en otro, ¿vale? Lo que sí que es verdad que si una persona no puede hacer algo, pues que lo diga. Estamos sujetos, ¿vale? En las comunidades autónomas estamos sujetas todos a un gobierno central. Y ese es el jefe, ¿no? El jefe de los malos, el amo del calabozo, ¿vale? Y está sometiendo a todas las autonomías, incluida Valencia, y a Valencia sobre todo. Es la autonomía de España más que menos dinero recibe del Estado. ¿Vale? Sí, eso lo sabemos. Si no lo sabemos, pues a lo largo, vale, de la Casa del Pueblo os lo irá diciendo. Vale, pues de todo eso tiene la culpa lo que es el gobierno central, porque son obligaciones del gobierno mirar por todos igualitariamente, según las necesidades de cada comunidad. Pues a Valencia la tiene totalmente abandonada. Pero es que al margen de eso, ¿vale? Estos que están ahora, que tienen competencias, que sí que pueden estar actuando sobre ellas, no lo están haciendo, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, instar a los bancos a que no desahucien a la gente. No están haciendo nada por eso. Hombre, es que, yo ya te lo he dicho, porque se rasgaban las vestiduras que iban a ayudar a lo que es... Yo sabía que... Yo tuve la ocasión en las Cortes, en una
plataforma, la plataforma ciudadana de Meliana, de decirle a Montiel y a decirle, estáis prometiendo cosas que luego no vais a cumplir y me vais a tener a mí detrás como la mosca diciéndoos a Montiel. Y entonces, claro, pues esas fotos que yo pongo en el Facebook y os pongo los váteres, pues esos son los escaños que os merecéis. Es que os lo dije, os lo dije. Es mejor coger y no prometer y decir, oye, mirad, vamos a coger Valencia desolada, vamos a coger las arcas saqueadas, vamos a cogerlo todo. Entonces vamos a intentar, pero ya prometer. Mira, el Colegio 103 es el 2 años que están en el mandato, que tendremos un reportaje que ya lo podréis, o lo podéis ver en la Cizalla, ponéis la Cizalla todo junto y podéis ver el reportaje 103 del colegio, que están en Barracones, cuando prometieron por activa y por pasiva que iban a solucionar el tema de los colegios. Allí los niños han ido con chalecos como si fueran obreros y con casco. Ni habéis arreglado el Colegio 103, el Mercado Central, el otro día estuve paseando por el Carmen y sí que me fijé que han cortado el atentado que habían hecho allí en la calle del Mercado Central. Sí. En el Cabañal han hecho algo parecido. Salven al Cabañal, lo tendremos pronto aquí en plató. Hemos creado una plataforma que se llama Plataforma Mercado Digno, ¿vale? Por las familias que dependen del trabajo de la venta no sedentaria en la ciudad de Valencia. Mm. Entre ellos yo me cuento uno, mis recursos económicos vienen a través de la venta en los mercadillos. ¿Vale? Aleluya, al igual aleluya que muchas familias. En concreto son 800 licencias concedidas por el ayuntamiento. En el mercado del Cabañal, sin previo aviso, sin consultar con nosotros ni que hubiese un consenso por ambas partes, nos han mandado a otra zona del barrio del Cabañal, en concreto donde está la zona de las casas derruidas, que no hay alcantarillado, que no hay nada, la olor es insoportable. Han partido el mercado en dos y habiendo otras alternativas. La semana pasada tuvimos aquí el portavoz que te pasará por aquí de los feriantes. Hay un señor que concretamente le han hecho gastarse 2.000 euros en una caseta. El señor ha hecho la caseta, ha puesto la luz, las almendras garripeñadas en frío, y ahora lo han mandado pues a la otra punta de Cullera, que el hombre, pues fíjate tú, en fin, ¿qué os voy a contar a vosotros del tema del mercado? Estamos muy, muy, muy enfadados, muy quemados, ¿vale? Estamos enfadados porque nosotros no queremos pedir cosas imposibles, lo sabemos. Hay que ir pidiéndole a la gente, porque tú no puedes ir, por ejemplo, como el otro día estuve hablando con el concejal, con Carlos Galeana, y con Joan Ribó, en este caso también hablemos con él en una ocasión sobre este tema, ¿vale? No vamos a pedirle, por ejemplo, oiga, que la Policía Nacional actúe, por ejemplo, porque no es competencia del ayuntamiento, es competencia del Estado, ¿vale? Entonces, la policía local sí, el Aguas Potables de Valencia sí, la limpieza de los barrios sí, no limpiéis un barrio porque tiene dinero y otro barrio no. Y fumigar que se nos van a comer las cucarachas y los mosquitos. Bueno, hay cosas muy fáciles que pueden hacer para que vean que hay una alternativa, ¿vale? Que es esta, pero yo los comparo a estos igual que a los otros. ¿Por qué? Porque están haciendo pues lo mismo, privilegiados los cuatro que tienen, ¿sabes? Y todo lo demás pues sigue con la misma marcha que cuando estábamos antes, o incluso peor. ¿Por qué peor? Porque la crisis, aunque diga el gobierno central, que yo con el que más cabreado estoy es con el señor Rajoy. Hombre, yo también. Ese es el jefe de la banda. Yo quiero mandarle un mensaje al señor Rajoy, ¿vale? Y yo quiero mandar un mensaje y darle mi enhorabuena y mi aplauso por cómo está llevando, defendiendo la Constitución española referente al tema del referéndum en Cataluña, ¿vale? De que hay un artículo en la Constitución española que dice que España es un Estado indivisible y tal, ¿vale? Y lo está defendiendo y va a hacer todo. Muy bien, lo aplaudo. Pero entre comillas y con ironía. Ya sé por dónde vas. ¿Vale? Pero quiero también que defienda con el mismo ahínco y el mismo ímpetu que en 24 horas han creado no sé cuántos comités de crisis para salvar este derecho constitucional, que defienda el artículo 14, que defienda el artículo 47, el de todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. El artículo 14 es que todos los españoles somos iguales ante la ley, eso no se está cumpliendo, estamos viéndolo, ¿vale? Entonces queremos que cumpla también con el artículo 37,
que es el del derecho al trabajo. O sea, todos esos derechos los borran de la Constitución o hacen caso omiso a ello, y otros ponen el grito en el cielo porque Cataluña quiere ser independiente, que son temas que yo ahí no me voy a meter. No, yo tampoco. Yo no me meto ahí, ¿vale? Yo tengo mi propia opinión, pero yo ahí no me voy a meter. Pero vengo a ver que cuando ellos, algo que les afecta y que les incomoda, ponen el grito en el cielo, que es anticonstitucional. ¿Sabes lo que nos dijo el portavoz del PP aquí en Valencia? Pues cualquier barbaridad. Que la ley valenciana de vivienda era anticonstitucional. ¿Por qué? Iba en contra del derecho a la propiedad privada, que está reflejado en la Constitución, y es verdad que está reflejado en la Constitución. Entonces, porque nosotros le pedíamos esos bancos que se han quedado con las viviendas, que los destinen, expropiárselos a los bancos y destinarlos a vivienda social. ¿Sabes cuánta vivienda social hay en España? El parque público de vivienda social. Dínalo, Luis, el 2%. El 2%. Estamos por detrás de países como Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, bueno, y no te quiero decir nada de los países desarrollados, porque nosotros no somos un país desarrollado en cuanto a política se refiere. Eso lo tengo yo más claro que el agua. Entonces, en España ahora mismo hay 3 millones de viviendas vacías. Muchas de esas viviendas son propiedad de los bancos, y entre ellos un banco que es el Banco Malo, que es el Sareb, pagado con impuestos de todos nosotros. Eso está claro. Bankia es que menudo chollo tiene. Bankia. Te dan el Bankia préstamo, te quitan la casa, se quedan con la casa. No, Bankia solamente. Pero el peor de todos es Sareb. El Sareb es el banco que creó el Estado para decir: todos los activos malos que tenéis en los bancos los destinéis ahí, le buscamos una solución, como son hipotecas impagadas, préstamos con morosidad, todo eso, ¿no? Sí. Se los quedan, las viviendas se las han quedado, muchas de ellas. 600.000 viviendas son propiedad de los bancos. Hombre, los fondos buitres, que sabemos todos quién llevaba el tema de los fondos buitres. Pues lo llevaba Botella, la señora Ana Botella, que se los vendía a su hijo. A su hijo. Entonces, claro, que luego ellos, esta gente, hablen de dignidad y esto, pues. Pero yo les digo una cosa, hay un Dios vivo que con la vara que me dan serán medidos. Son cosas que están puestas en la Biblia, ¿vale? Hombre, claro. Y esto tiene que ocurrir, y no hay solución para esto. Eso es... A ver, nosotros tenemos una parte humana que es la que nos duele, que es cuando una persona sufre, como puede ser una familia que se queda sin techo, o en su día, cuando pasó lo del tema de la hepatitis C, ¿te acuerdas? Con hombre, el famoso, ¿cómo me acuerdo? Campaña que hicimos... Con el Sovaldi. Con el medicamento Sovaldi. Sí. Que está denunciado, los hepatólogos tenían mucho miedo en recetar el Sovaldi, un tratamiento que valía 25.000 euros aquí, y en cualquier país árabe valía 600 euros, sí. Entonces aquí, pues fíjate, vale, las gran marcha, las mareas rojas del tema de... También lo tenemos, también toquemos el tema del Sovaldi. Te duele mucho, ¿vale? Cuando mucho. Una familia sufre, en cualquier situación, ¿vale? Por el tema de los niños, sobre todo, que le corten el agua a las personas, a las familias. Gracias que hemos conseguido que en la Ley de Vivienda Valenciana esto sí que se está aplicando. Sí, que para el que sí. No lo sepa, cuando reciban el corte del agua de luz, que vayan a aguas potables, que pidan un reconocimiento de deuda, y eso a la asistenta social. Y por ley no pueden parar cortar el agua a ningún domicilio. Nunca. Eso está puesto por ley, ¿vale? Y es una de las pocas cosas que hay que matizarlas, porque es que se las callan. Y otra, claro, pero para eso está la Casa del Pueblo, para decir, usted recibe el tema del corte de luz. Evidentemente, tendrá que estar dentro de la pobreza que exige. Usted tiene que ir a aguas potables. A aguas potables a pedir un reconocimiento de deuda. Uh-huh. ¿Vale? Y eso al asistente social. Automáticamente el asistente social tiene orden de llamar por teléfono a aguas potables y decir: paralicen ustedes este corte. Este corte. Eso se ha conseguido, pues, gracias a la gente que no se queda en el sofá, la gente que sale a la calle, la gente pacíficamente. Y hace manifestaciones, y entonces se ha conseguido el que hoy en día no te puedan cortar. Lo de la luz aún está ahí, mírame, la no luz me toques. Según qué empresas. Sí, ¿vale? Exacto, según qué empresas. Claro, porque es que da risa meterse en cada tema que te metas. Hay cosas que son de risa, que son cosas de bombero. Ahora, como mucha gente dice que por las energías renovables y por la energía... Tenemos tal, impuesto al sol, señores. Esta gente ya ha cogido y dice: ah, vais a pagar hasta por el sol. En un país que sobra el sol, que si fuéramos
el tema de las placas solares, que mandan drones por ahí a ver quién tiene placas solares. Luego no quieres que te ponga un váter, pues al lado de tu foto te tengo que poner un váter, porque es que te lo mereces. Es que es así. Sí, sí, sí. A ver, hubo Rufián, ¿vale? El diputado de Izquierda Unida. Le pregunta en público a la señora Cospedal, ministra de Defensa. Me digas tú a mí, esa mujer, después de irse de una autonomía como la de Castilla-La Mancha, que estaba de presidenta, a que otro hundió, sitio, a otro esta sitio. Señora hundió la televisión, le llamaremos Telecospedal, la enterradora de muchos artículos y muchas cosas, y ahora la ponen de ministra de Defensa. Ha sido la enterradora de muchas cosas. Pero eso no lo digo yo, eso está ahí, que cualquiera del mundo lo puede ver. Bueno, pues esta señora le dijo, Rufián, le dijo, en un país en el que 600.000 familias se han quedado sin casa, en el que hay 2 millones de niños, esperarse un momento, que es que la cifra no es pequeña, 2 millones de niños que están en pobreza extrema, ¿vale? Hay 5 millones de hogares que pasan necesidad. Después de todo esto, señora Cospedal, ¿va a recortar usted el presupuesto de este año de 17.500 millones de euros en armamento? ¿Lo va a recortar? No. Y dijo públicamente no. No lo recortó. La contestación de Rufián fue, pues ahora salga usted a la calle y les dice al pueblo que coman balas y que duerman en tanques. Tenemos también preparado el tema para explicar a la gente, que tampoco lo saben, de la cláusula suelo. El tema es, o sea, que nos estaríamos toda la noche hablando, pero prepararemos el programa de la cláusula suelo. Sí. Y prepararemos también el programa de todo el dinero que nos hemos gastado con los abogados y en notarías y todo eso nos lo tienen que devolver. Los gastos de constitución de hipoteca, todo el mundo tiene derecho, porque la cláusula suelo sí que es verdad que la tienen unos cuantos, ¿vale? Hay muchas, pero las tienen unos pocos. Pero lo que es constitución de hipoteca, gastos de constitución de hipoteca, que te dicen el préstamo, ¿vale? Y tienes que dejar una provisión de fondos al notario de 4, 5, 6 mil euros. Muy importante esto, ¿eh? Eso tienen que devolverlo. Está puesto por sentencia, y sentencia firme ya. Y tienen que devolverlo. Lo que pasa es que están, hasta que no les apreten el cuello, a ver, los tribunales, que por haber creado precedentes se los tienen que devolver, pues el banco negocia con ese dinero, que es nuestro, es de cada uno de nosotros. Muy importante, todo el mundo ha tenido o tiene una hipoteca. Reclamarla, ir a vuestro banco y reclamarla. Acercaros a la PA, Plataforma Afectados por las Hipotecas, cada dos viernes en la calle Juan de Mena, número 18. Nosotros vamos a volver a sacar las cámaras, a ir a Juan de Mena y hacer un resumen, luego haremos un resumen para que la Casa del Pueblo, FTV Televisión, tengan informado el tema. Es que resulta que las informaciones de derechos y de ayudas que tiene que tener la gente que las necesita, tendrían que darlas a toda hora por televisión y por todos los sitios. Pero es que se esconden. Las leyes, los bancos están haciendo estragos con las comisiones, con las deudas impagadas, con todo. Y nosotros, como tontos que somos, porque no nos informan de nada, pues nos callamos. Hay una comisión que la cobran los bancos, que es porque tú cobras el día 10 y la letra te ha vencido el día 5, como han pasado 5 días, te cobran 35 euros, 40 euros. Eso es ilegal, 45 euros. Eso es ilegal. ¿Vale? Esas comisiones son ilegales, ¿vale? Están dictadas por la norma tercera del Banco de España. El Banco de España envió una circular a todos los bancos diciendo que eso eran malas prácticas. Entonces, todo el mundo que esté sufriendo eso, ese atraco, porque es un atraco, ¿vale?, que vaya al banco y lo reclame, que reclame los gastos de hipoteca, que reclame la cláusula suelo si la tiene. Y si queréis más información, a Juan de Mena, número 18. Que iremos. Y ahora vamos a informaros también, Manolo, buenas noches, ¿qué tienes ahí en la mano? Buenas noches, bueno, pues muchas gracias por habernos permitido representar lo que hacemos todos los años, que es una campaña evangélica. El logo es Venga a nosotros tu reino, que es un pequeño fragmento de cuando... Arrímate el micro, Manolo. Cuando un cristiano empieza a decir el Padre Nuestro, pues venga a nosotros tu reino. Entonces el logo es Venga a nosotros tu reino, que lo hemos visto aceptado para esta campaña. Pues la campaña es en evangélica el día 23 de septiembre, en la calle San Juan de la Peña, número 28. Ahí habrá pues obras de teatro,
música gospel y también varios testimonios de personas pues que viviendo pues eso de drogadictos, como yo, como yo. Yo, solo Dios hace al hombre feliz. Cuando yo, como no, voy a usar la casa del pueblo, que lo que ha dicho Luis es lo que hacía Jesús. Y Juan el Bautista no se cortaba un duro a la hora de decirle a Herodes cómo era. Sigue, Manolo. Y habrá testimonios de esas personas que en verdad, como él dice, iban mal en esta vida y gracias a la iglesia evangélica y al testimonio que estamos dando, y al Padre. A Dios, pues al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, pues se han relevitado y son personas que, por ejemplo, una de ellas la tenemos de secretario en la ONG. Y estaba perdido, ¿eh? Estaba perdido. Entonces, Dios lo ha transformado y ha resucitado. Esto es para invitar a todo el que quiera ir y... ¿Qué día es? El día 23 de septiembre. Ahí estarán las cámaras, ahí estarán las cámaras de FTV Televisión. Y esto, pues ahora mi gran colega y compañero, pues os lo sacará en pantalla para que, cómo no, se vaya soltando al aire, se vaya soltando al aire. Esto nos lo haremos así un anagrama para que salga en... Ahora sí no se ve bien, pero cuando ellos lo monten sí que se vea perfectamente. Y ahora ya, pues oye, os doy muchas gracias por haber venido, Manolo. Muchas gracias. De verdad que estoy muy contento de que Manolo esté conmigo y Luis Vargas también. Y, cómo no, dedicar un programa entero a los temas. Y seguiremos pasando por Juan de Mena y iremos haciendo resúmenes de cosas tan importantes como su dinero. Oiga, que de la cláusula suelo es ilegal. Que si usted coge... y le cobran 35 euros por retrasarse dos días, pues nada. Pues otra vez, Luis, ¿quieres decir algo? No, nada más, solamente invitaros eso, a Juan de Mena, y luego que participéis de la campaña, porque aparte de todo lo que está sucediendo en el mundo, lo único que tiene la solución es Dios. Amén. Hay un tema, hay un dato que a mí el otro día me conmovió, lo dieron por televisión, y son datos oficiales, ¿vale? Que en España... todos los días se quitan la vida, se suicidan 10 personas. Todos los días, 3.500 personas al año se suicidan. Eso es un auténtico sacrilegio. Es que es algo que no se puede consentir, ¿vale? ¿Por qué? Porque están amargados porque no ven una solución. Están amargados porque no ven un amigo que les eche una mano. Porque nos estamos haciendo cada vez más egoístas, más rencorosos. Si tú me haces bien, yo te hago bien. Si tú no me haces bien, yo no te hago bien. El Señor no nos enseña eso. El Señor nos enseña a que con lo poco que tengamos seamos felices. Yo soy feliz. Además, te digo una cosa: busca los reinos de Dios y las demás cosas serán por añadidura. Manolo, muchas gracias por haber venido. Luis, muchas gracias. No se me marchen, porque vamos a hacer un corte y luego cambia el programa radicalmente, ¿eh? Pasará por aquí Tessa y verán, le haremos una entrevista con Agustín Torres, su música y luego los vídeos de Tessa. Volvemos enseguida, no se me marchen. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Arriba la Tessa y es que no pareu. Arriba la sí que vos dice a cero. De cada uno bar y me gran que el seu peu. Y arriba está si no se va foteu vos. Arriba la Tessa y es que no pareu. Arriba la sí que vos dice a cero. De cada uno bar y me gran que el seu peu. Y arriba está si no se va foteu vos. No, no podrán a me estapaba. Resulta casi stick y es pensaban que no estaba. No, solte per la boca lava. No podrán en mí ningún de estos calatrava. Suici, aso fent per vici, arriba la calesi, no te desperdici, en el rap soc Messi, surda aquesta crisi. Lícit, no em podrà el desfici, ve la calesi que arrasa en la zona, ve la calesi amb el foc de dragona, fina com el lli, carrutxa com Chun-Li. No podran en mi ni aunque me facen bullying, que va, toma, que mala persona, parlen a l'esquena i a la cara os maricona. Digues que no et mola, que la Tessa no és bona, digues el que vulguis que jo no em mol de la trona. Arriba la Tessa.
arriba la tesa, arriba la tesa. Arriba la tesa, y es que no pareu. Arriba la sí que vos dice a cero. De cada uno vari me gran que el seu peu. Y arriba ta si no se va foteu. Vos arriba la tesa, y es que no pareu. Arriba la sí que vos dice a cero. De cada uno vari me gran que el seu peu. Y arriba ta si no se va foteu. Això té misteri, té Saras Misery. Et segrestat fa pura, aunque no som al Missouri. Xupla-me el cul, de València al sur. Vin donant-ho dur, con Lady Les Sur. Vinten, jo no sóc de Tinder, sóc més bé de Grindr. Controla l'esfínter, no n'hi ha qui t'aguante. Mante, no n'hi ha qui te pinte. Tirant a res con punta quinte. Diuen que la tesa no val, m'importa un pito. Brinde per això en el local, sóc del delito. En el corralito, també en el garito. Volen achantar-me i va mal, se escau un mito. Clar, contra mi el ciscar. Mala com escar, clara com la mar. Done vitamines, rimes fines, sóc les Farc. I les teues quines no t'arrimes ni de llarg. No sóc des que van de Wattie Page, no queden el backstage. Jo sóc a primera fila. Si no fora fem un page, perdona per el mareig. Vas que ni m'hi veig, fent-se en un de tequila. Si la cesa porta l'esta i la mesquila. Si esta t'aniquila, reina com Atila. Mila, meua mare em cridava Sonona. Ara sóc la Calés i vinc a per la ma corona. Arriba la tesa, arriba la tesa, arriba la tesa. Sóc la Calesi, no podran parar. Arriba la tesa, amb ganes de lluitar. Sóc la Calesi, no podran parar. Arriba la tesa, l'escuda per a reinar. Sóc la Calesi, no podran parar. Arriba la tesa, amb ganes de lluitar. Sóc la Calesi, no podran parar. Arriba la tesa, l'escuda per a reinar. Sóc la Calesi, qui? Sóc la Calesi, qui sóc? Sóc la Calesi, qui sóc jo? Arriba la tesa, l'escuda per a reinar. De vuelta con vosotros, gracias por no haberse ido. Y os doy un teléfono que lo tenéis aquí, lo vais a tener aquí, que es el 680-310-272. Podéis llamar a ese teléfono y asistir como público, ¿eh? Y participar de los temas. Y ahora el programa, como siempre, hemos estado con estos desahucios y, ¿cómo no?, estar un ratito pequeñito con Eduardo. Eduardo, bendiciones y buenas noches. Hola, Ramiro. Y con Ana Marvila, la voz de la radio. Ponle el micro a tu mamá. Hola, qué contenta estoy porque te quiero, que lo sabes. ¡Aleluya! Y porque te decía fuera de antena, qué interesante este programa, Ramiro, cuánto bien haces. ¿Cuánto estabais contando? Os estaba escuchando los tres con la boca abierta, ¿no? Que hay gente que no sabe, que no conoce o que no quiere saber. Hacéis una labor tan importante que me encanta, enhorabuena y muchas gracias, porque tu labor sirve para todos nosotros, o sea, muchas gracias. Pues nada, estamos aquí, vamos a... Gracias, Ana, gracias, muchas gracias, y tenerlo en cuenta, que nos tienen que devolver todo ese dinero que hemos pagado de más, y cómo no, estaremos en Juan de Mena, las cámaras allí, y ahí sí que vendrá un desglosamiento total, 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 con teléfonos de información y todo. Todos los últimos viernes de mes, los dos últimos viernes de mes, en Juan de Mena, entrada libre, hay profesionales que responden a las preguntas que no sabemos, porque otras televisiones pues no las dan. Eduardo, el Singer, ¿cómo lo llevas, Rey? A punto de salir. Dos días quedan. ¿Eh? Qué bien. Ah, que estamos a viernes, pues salió ayer, efectivamente. Salió ayer. ¿Hoy qué es? Hoy no sé qué es. Hoy es lunes, hoy no sé qué lunes es. Y salió el viernes. Efectivamente, pues el lunes salió. Bueno, pero ¿sabes lo que puedes hacer? Un otro programa, no, aunque haya salido, no lo traéis. Parece que está grabado el programa, se van a creer eso. Se van a creer que está grabado. Se van a creer eso. Pues nada. Nada, volver a la pregunta y a la respuesta y verás cómo sale bien. ¿Sí? Venga, pues no habéis visto nada, estas son las cosas del directo. Hoy es lunes, pero si yo os lo he dicho, hoy es lunes. Oye, un programa así de divertido es, ¿no? Esto que, buenas noches, tenemos que comunicarle, pues esto no, yo digo que soy así. Hoy lunes, el viernes pasado, salió tu single. Efectivamente, hace tres días salió y muy contento. Pues nada, luego pondremos un cachito del single, de la parte técnica de Eduardo Vila, o Sánchez. Sánchez, efectivamente. ¿Eh? Hoy llevas el pelo bien, Carmen, Ana.
Sí, ¿por qué? Mira, entre tú, que siempre te metes con mi pelo, porque dice, a mí me gusta más cuando lo llevas sin peinar. Despeinado más guapa. Despeinado. Y Sergio, que se estaba metiendo con el pelo tuyo cuando eras pequeño, que era preciosa esa melena. ¿Me permites que diga una cosa? Hombre, claro. Que te da las gracias por otro, pero es que estoy aquí súper a gusto. Qué buena idea habéis tenido de hacer este programa en este sitio, en el PAF EMI, que es uno, en esta parte artística que tú haces, uno de los PAF más emblemáticos que tenemos todos los artistas valencianos. De verdad que cada mesa que veo es un recuerdo, un compartir con compañeros, con artistas, con canciones, venir de los bolos a las tantas de las madrugadas. ¿Y dónde nos juntábamos a tomar el último café? En el PAF EMI. Entonces yo creo que no puedes tener mejor marco para tu programa. ¿A que sí? ¿Y qué me trajo aquí? La palabra de Dios. Ay, y detrás de un programa de televisión, Ana. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Yo y Lauri, tu y favorita, Laurica, ¿eh? Laurica. Que terminábamos y decíamos, hombre, nos vamos a ir sin tomar una copa ni nada. Vente, Ramiro, que te vamos a llevar al mejor pub de Valencia. Y ya no te has ido. Ya no me he ido de aquí. Ya no te has ido. Ya no me he ido. O sea, cuidado si le invitan a comer a su casa a Ramiro, que yo, se les yo queda. Yo me clavo allí y ya no me voy. Bueno, pues vamos a hablar del chiquillo, ¿no? Eduardo. Ramiro. Pues nada, ¿sabes lo que vamos a hacer también? ¿Qué vamos a hacer? Pues el día que él quiera, vendrá y cantará y pondremos su single y pondremos su... todo. Por supuesto, y eso, lo grabamos, eso cuando quieras. Cuando ya quiera, lo sabes, Ramiro. Pues nada, eso hablando por WhatsApp, porque ya se habla por WhatsApp, ya se habla por Messenger, ya se pone. Bueno, foto. A mí me sueles hablar por Messenger, ¿eh? Por y mira que me cuesta contestar porque nunca lo miro. Ay, pues mira, ahora luego antes de irte me pones tu, vale, tu WhatsApp. Porque solo uso el Messenger para hablar contigo. Sí. Para con nadie más. Pues nada, pues hombre, pues no te asustes. Hace 4 días estaba con Saña en el Dumo. Ahora sí, sí. Claro que sí. Ahora ya Messenger, haciendo televisión, haciendo radio. ¿Qué más puedo pedir a la vida? Nada. ¿No quieres decir nada más de tu single? Ah, sí, bueno, a ver, yo sí. ¿Habla? Quiero... ¿Habla? No, que dentro luego viene una gran artista. A mí me gusta, ¿sí?, mucho. Sí. ¿Tú conoces a Tisa, Tessa? No, no tengo. Pues es hip hop valenciano, ¿sí?, que está junto con Agustín Torres. Enseguida entrarán y cantarán y nos contarán todos sus proyectos. Pues eso. Pues todo el mundo que lo quiera ver puede meterse en YouTube, en Spotify, en todos los sitios. Además de que a partir del lunes, o sea, a partir de hoy, estaré en un montón de sitios presentando el single, en sitios muy importantes que me hace mucha ilusión. Pero con cariño este, con el que más cariño vengo es a este, porque tiene tela. Punto. Que yo hago una entrevista con mi madre y esto solo pasa aquí. Sí, sí. Así que vengo con mucha, mucha ilusión aquí siempre. Y el día 22 estará las cámaras de FTV en el campo de fútbol de Los Silos. También os invito a todos que vengáis. Campo de fútbol de Los Silos de Burjasot, con la Fundación Esperanza y Sonrisas del Cáncer Infantil. Hombre, importantísimo, importantísimo. Además, yo he colaborado también en esa cuña y en ese vídeo. Y hay que ayudar a Esperanza y Sonrisa porque los niños no pueden superar el cáncer solo. Necesitan un poco de ayuda nuestra. Solamente este poquito, ¿eh? Creo que la entrada para ese partido son 5 euros. 5 euros, 5 euros. Ramiro, me ha dolido lo que ha dicho Eduardo. Tú fíjate que a estas alturas dice que la entrevista más chula es la tuya y la que hace con más cariño. Yo ya no te hago entrevista, ¿eh? ¿Por qué? Porque, claro. No. Bueno, os voy a contar una cosa. Sí. ¿Qué ha dicho lo de Spotify? La primera vez que me dijo una persona, ¿esto es cierto? Porque la verdad es lo que yo digo, es no lo que yo digo. Y quiero decir que nadie me... La primera vez que me dijeron, me lo mandas por el Spotify, dije, a este lo cojo yo del cuello y le saco un palmo de lengua. Porque me creía que me estaba insultando. Ahora ya sé lo que es Spotify. ¿Qué es eso? Una plataforma de música. Pues yo digo, pero ¿cómo era yo? Con lo bonito que era el CD. Sí, sí, y sí. La cinta que se nos salía y le dábamos con el bolígrafo. Con un bolígrafo, con un bolígrafo o con lo le dábamos al rec, nuestros momentos de radio favoritos, y con el vídeo igual, ¿eh? ¿Me dejas que te haga un poquito de promoción claro, yo del videoclip? Claro, claro, adelante. Porque además has dicho que viene luego Tessa, un artista, entonces va a entender perfectamente lo que digo. Y si tú me dejas, lo cuento. Es un trabajo que yo espero que os encante. Es una canción que es lo normal, una canción muy juvenil, pero yo decía que lo entenderías porque es un trabajo en el que ha intervenido muchísima gente, hay mucho cariño y mucho trabajo hecho. La letra es de Eduardo, que insistió en hacer en la letra, pero la música yo creo que es uno de los artistas más emblemáticos de España, como es José Luis Macías. Luego los músicos son brillantes, a la guitarra hace un solo fantástico Vicente Camelas, tenemos también a la guitarra Julio Valdeolmillos, un batería excepcional. Luego el videoclip lo ha hecho un chaval igual de joven que él, pero con un talento increíble, que es Marco Valdeolmillo. Está grabado en estudios JR La Sala, o sea, es un trabajo de mucha, mucha gente y mucho, mucho tiempo, ¿no? Y ya por fin
ha estado el viernes con nosotros, espérate que ahora me lío yo, el viernes estuvo ese videoclip y lo vais a ver aquí, y muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, que antes lo hablaba con Sergio, que a pesar de ser compañeros somos grandes amigos y nos estamos siempre ayudando y apoyando. Pues nada, ya está todo dicho. A ver qué decir después de esto. Pues os vuelvo a decir lo mismo, no se me marchen. Ana, muchas gracias por haber venido, reina. Y escúchame, que yo te quiero igual que Laura, aunque ella sea tu favorita. Y Laura, te digo, la cámara mía está ahí, ¿no? Que estoy ganando muchos puntos. Que hoy ya me ha dicho, hombre, es favorita, pero tampoco tanto, ¿eh? Yo he dicho, ya lo sabes. Bueno, no digo más. Ah, bueno, cuando digo Laura, digo Dafne, Laura, que por cierto, tenemos un proyecto entre manos que ya vendremos a contar. Contó algo, pero dijo que no se podía contar de momento, que ya vendrían las dos. Pero seréis los primeros, como Eduardo dice, se os tiene muchísimo cariño. Pues muchas gracias, Ana. Eduardo. Ramiro, cuando quieras aquí me tendrás. Muchas gracias a vosotros. Y no se me marchen, un corte cortito. Y Tessa y Agustín Torres con nosotros. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Hola Edu, ¿qué tal? Oye, ¿al final qué vas a hacer con lo del cumple de Patri? Pues al final le voy a hacer una fiesta sorpresa. Voy a hacer un concierto para ella sola. Además, ella se piensa que no me acuerdo de su cumpleaños, así que... Buah, va a flipar, ¿eh? Increíble. Para expresarme, no existe música, solo oscuridad. Se escuchan notas que son discordantes a mí. Hoy no hay canciones de felicidad. Today my mission is right to my way. Ya me cansé de tanta formalidad. Cientos de ellas que me pienso inventar.
normal. Sí, siento lo mismo. Veré cientos de ellas que me quiero inventar. Que cada día es especial. Basta ya. Que me siento diferente. Normal. La la gente. Un rayo de sol. Estás presente y se siente natural. Veré cientos de ellas que me quiero inventar. Que cada día es especial. Pues muchas gracias, seguimos en FTV Televisión. Como siempre os lo digo, aquí saldrá un teléfono rotulado y si queréis asistir, aquí, que me lo pondrá la parte técnica, y es el 680-310-272. Si queréis asistir como público, estamos en cerquita, en Gaspar Aguilar número 30, Gaspar Aguilar número 30, en el PUB EMI, en el PAF EMI. Y ahí podéis asistir como público, incluso también, como la semana pasada, participar del programa. Y ahora estamos con Tessa. Buenas noches, reina. Hola, buenas noches, Ramiro. ¿Qué tal? Muy bien, guapa. Y Agustín, Agustito. Y Agustín Torres. Buenas noches, ¿qué tal? Ramiro, amigo. Agustín Torres es una persona que nos conocemos hace poco, pero siempre me manda, ahí me tienes para lo que quieras, cuenta conmigo para lo que quieras, y la verdad es que es así, ¿eh? Agustín. Un grande, doy fe. ¿A que sí? Haremos algo juntos aquí en el plató. Pues Tessa, buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Ya llegó el programa de televisión de Tessa. Y no ha sido por culpa nuestra, ya se lo dije a Agustín, ha sido por problemas técnicos. No pasa nada, lo bueno se hace de esperar. Sí que es verdad, lo bueno se hace de esperar. Tessa, qué música tan chula, ¿no? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me alegro mucho que te guste. Y por el tema de trabajo, pues no te he podido seguir, pero te vi allí en el campo de los silos de Burjasot. Y en el Carmen vinisteis, pero al día siguiente. Al día siguiente. Bueno, pero eso lo sabe Agustín. No, ¿Agustín? Pero me lo ha hecho tu mujer. ¿Sí? Pero yo voy para ahí, para perdiéndome. Es que claro, tengo que... Mira, ¿sabes lo que he hecho hoy? Te lo voy a decir de verdad. He cogido y he dicho a una persona, digo, tenemos que hacer una agenda. Una agenda, pero que la lleves tú. Sí, porque el viernes tenemos que estar en el campo de fútbol de los silos por el tema de cáncer infantil, que yo creo que es importante. Sí, y ya hemos acabado con el tema de los libros, el reparto de los libros, pero Tessa, Agustín, vamos a empezar a recoger en la Plaza 9 de Octubre de Burjasot todas las mandas que usted tengan por ahí, tráiganlas, porque de aquí nada está la operación frío. ¿Qué te parece? También con el tema que hacemos nosotros, el sistema, ¿eh? Perfecto. Creo que se necesitan más iniciativas de ese tipo, ¿no? Porque parece mentira, pero muchas veces vemos la pobreza como algo que está fuera, lejos fuera. Y lo tenemos en nuestras propias narices y muchas veces ni la reconocemos, ¿no? Y acciones como esta están, vamos, totalmente necesarias y yo creo que tendrían que haber muchísimas más. Porque, y cada vez más, falta va haciendo, ¿no? Con toda la brecha social, la diferenciación de clases cada vez es mayor, la pobreza no hace más que aumentar y infelizmente cada vez van a ser más necesarias. ¿Tú tenías que cantar? ¿Tú cantas algo reivindicativo? Yo sí. Sí. A ver, tengo algunas canciones, tengo canciones más relacionadas con el tema de las mujeres y el feminismo, relacionadas con la lengua, tengo directamente Fuck the System, que es uno de los primeros temas que me hice, joda el sistema, no te digo más. ¿De esos vídeos que has dicho, dejaba alguno? No, de Fuck the System no, a ver, está el de Reves Neis del tío Caña, que sí que es el que habla de la lengua. Me gusta mucho, esa. sí. Y sobre todo cuando empieza, música valenciana de... Sí. ¿Ese de qué instrumento es? Es el instrumento. Sí, pero que es la dolzaina. Empieza ya, sale por la huerta, os lo recomiendo que lo veáis, ¿eh? Sí, está muy chulo. ¿Dónde está? En YouTube lo puedes ver, mi trabajo, bueno, el disco se llama Altesa, lo sacamos a principios de este año y lo puedes seguir básicamente en todas las plataformas musicales. YouTube, como decía antes el chaval también, Spotify. Puedes cazar en Tazam, y porque ya no me sé más, pero también está, yo no las uso, pero mi disco está. Sí, la verdad que sí. A mí me gusta mucho el tío Caña.
Sí, el Tío Caña está muy bien. De hecho, es la que más éxito ha tenido. A mí una cosa que me gusta mucho personalmente es que, bueno, mucha gente no lo sabe, pero el Tío Caña es una canción de Altai, que es un grupo mítico de la música tradicional valenciana, siempre de un... de la part més d'esquerres, més independentista, més que lluita per la llengua. I... Pots parlar el valencià? Sí, pues jo preferís parlar el valencià. És que pots parlar el que vulguis. Pues parlar el valencià millor perquè me sé més còmoda. Vicent Torrent, que és uno dels, és l'escriptor de la cançó del Tío Caña, se va posar en contacte amb mi quan vaig treure el tema per a felicitar-me personalment. Una cosa que, clar, jo realment vaig escollir aquesta temàtica, no, Reverneix del Tío Caña, perquè jo vinc d'una família on es valora la llengua, on tot aquest tipus d'idees nacionalistes, pues, m'he criat en elles, i el Tío Caña per mi és... Jo de xicoteta li l'ensenyava a les meues amigues, el Tío Caña. És un tema que a mi m'ha marcat molt, i pues, ara que tinc l'oportunitat de cantar cançons, pues me vaig fer la cançó, no? I que realment a la persona li agradara, no? I me va sorprendre molt, en el cas Herb va vindre a Vorens, que és el seu poble, Vicent Torrent, que hi viu allí, i a més me va fer molta gràcia una cosa, no? Me dia que una persona aixina que ve de la música tradicional, no? I com se trobava el rap allí, me va dir, Tessa, m'agrada molt, o sea, com a consell, hi ha que donar canya, saps? M'agrada, hi ha que donar canya. I ja està bé de tanta... No és que tot és molt refinat, és que tot és tal, no? I a ell, d'una persona que jo dic, me va fer gràcia perquè diu, claro, nosaltres sempre diem les coses pues com són. No n'hi ha tampoc que buscar-li massa enredos ni voler-ho fer massa refinat o coses així, no? I dic, ostres, que curiositat, no? Que la música tradicional i el rap s'encontren en una cosa així, no? De dir, sí. Té unes arrels molt paregudes i que me diguera això personalment, a mi que m'agrada pegar canya i que tampoc tinc pèls en la llengua, me va agradar molt que m'ho diguera. Pues, tu, pues mira, saps el que podem fer? Tu i jo, i Agustí també, i la cadena l'ha fet de televisió, n'hi ha que fer una canció però donant-li canya, que n'hi ha moltes, però tu saps d'aquí, de l'Orca. Tens que adaptar una cançó en teua, un poema de l'Orca a... També se poden fer coses d'aquest estil. Sí, perquè sí. Fíjate que l'Orca sempre han cantat los flamencos, ja. El flamenco sí. de l'Orca. Pues jo tengo un sobrino que por la gracia de Dios está teniendo mucho éxito con el que también rapero, que es Nino Vargas. Ah, sí, ese es Neboteu. Nebot, bueno, era es Nebot por Politic, es Nebot de la teua, sí. ¿Sabes? Pero que estem s'han criat junts. Y yo le vaig demanar, diu, "Ja, ara que estàs damunt." Y me diu, "Tío, no te preocupes que te vaig a fer un rap, de l'Orca." Qué guay. Tu també pots fer un rap de l'Orca. Qué guay, sí. La veritat és que és prou bona idea. De fet, ell, jo sí que sé qui és. Jo tenia un alumne l'any passat que deciré que damunt viu en el mateix barri que ell, està enamoraeta. Sí. Enamoraeta d'ell. Pues sí, este sí. Xicón, fíjate tú que anava... Dios l'ha bendecido. Dios l'ha bendecido porque él no se corta, y lo digo porque él, los vídeos que ha hecho, él estaba en el mercado, como estábamos todos, en la venta ambulante, y un día empezó a cantar, que nosotros no queríamos que cantara esa música porque queríamos que se saliera de donde estaba, y pero mira, él tiró para adelante y hoy gracias a Dios está triunfando. Es un rapero reputat. Sí. Y tú también, chiqueta. Bueno. Porque yo te digo una cosa, yo al enseñar porque y donde te ha enseñado a tú te conoces de sagrado, a mí. Fíjate, yo nada más que va a correr, Agustín, diga, esta chiqueta tienes que portarla a la televisió. A mi me sorprèn molt, i és una cosa que personalment m'encisa i de fet ho agraïsca un muntó, la diversitat de la gent que li agrada, és a dir, nosaltres ens toquen per anar a les festes del poble d'Alcàsser, o anem a les festes del poble pues, de Benimodo, vull dir, anem per molts llocs, i jo sempre n'hi ha una cosa que jo ja m'he donat compte, un de gent que li agrada, la gent d'uns 50-60 anys, però en política, vull dir, gent d'esquerres, és, jo ho sé, perquè és que me venen, a més t'ho diuen exactament la mateixa frase, i és... Però que artista que eres. És que un artista. Artista que eres. Un artista. És que además, és la frase que me diuen sempre. I me fa molta gràcia. A mi personalment m'agrada. Jo tampoc vull que siga... A veure, jo no soc... Jo sempre ho dic. A veure, jo soc rapera, però a mi és que m'agraden moltes coses. Aleshores, tampoc m'agradaria etiquetar-me en un...
si sales me escoltar en raperos tampoco me agradaría, mantens. A mí que la Chen Machor le agrade, me agrada, me encanta. Que a Chen Chove le agrade, me agrada. Que Chen que me diu, no me agrada el rap, Tessa, pero es que lo que fas me agrada. Pues me agrada. Bueno, vamos a verla, ¿no? ¿Vais a hacer una pequeñita demostración, Agustín? Pues nada, vuestro el escenario. Y luego ya veremos vídeos, pero ahora es una improvisación. Això va ser... A capela. No. Això va ser una cançó que me vaig fer per a Rap en Cat, que és una pàgina de rap en català que des de Barcelona, i normalment ho fem en instrumental perquè en els concerts anem amb més equip, però ara se l'anem a fer Agustín i jo. I ja anirem a un concert de, a ficar-lo també en la televisió. Molt bé, així m'agrada, Ramiro. Vinga, pues vinga, vostre. Diuen que les dones no sabem rapejar, que van i ho porten clar. Diuen que les dones no sabem rapejar, que van i ho porten clar, xaval. Diuen que les dones no sabem rapejar, que van. Sí que saben, crec que ho demostrem. Escolta-te, sallaten. Yau, vull que se'm valore per el rap que sona, no per si estic bona o per ser una dona. Vull que se'm valore per ser bona amb si, que la música com la vida és un mot femení, que es confon en termes, que no estic pa merdes, que no estem tan verdes com es penseu, que hi ha moltes sembres que en el rap ja representen, que no som xiquetes, que volen que es defeneu, que és un grup de punk, no és un grup de dones, que és un grup de rap, no és un grup de dones, que és un grup d'esca, no és un grup de dones. Si són males, males, si són bones, bones, món de homes, però no sóc on tu vulguis que siga, dic el que mig de la figa, en criar en lliure, jo no val pa seure ni pa que mangonetxen, mira, jo ja sé com viure. Diuen que les dones no saben rapejar, que va, i ho porten clar. Diuen que les dones no sabem rapejar, que va, i ho porten clar, xaval. Diuen que les dones no sabem rapejar, i és fatal. Sí que saben, crec que ho demostrem. Escolta-te, sallaten, yau. Veig el panorama i se me cau el cor. Les xiques també canten, no són sols pa fer-te escors. Jo no tinc collons, però valc milions. I com jo altres tantes xiques que se marquen bons renglons. Conec a la Crazy Pupiles, Andrea, Milena, la Nuita, Julia, ja verà loca. Escolta, machete en boca, cada com es tropa. Che, no sigues tonta, vine plantant la cimentilla, voràs com brota. Per casi ja faena, no sé què s'hau pensat. Venen mirant-te per dalt, infravalorant el rap. Esperen per tollacos, però després el seu treball intenten sonar rapero. Això té misteri, tens el teu martiri, el teu suposat flow, el bec d'un glob com un martini. Ni puta ni sumisa, res de fent fatal, dona rapera i d'un poble prop de la Marchal. Diuen que, 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 diuen que les dones no sabem rapejar, que va. Diuen que les dones no sabem rapejar, que va. Diuen que les dones no sabem rapejar. Diuen que les dones, diuen que les dones, diuen que les dones no sabem rapejar. Ey, yo. Muy bien, Tessa, muy bien, muy bien. Mira, 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 ¿eh? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Oye, ¿qué os ha parecido, Tessa? Si alguna quiere pasar por aquí y dar su opinión, que la puede dar, ¿eh? Oh, y no quieren salir en las cámaras. Ay, normal. Bueno, pero los aplausos, sí. Ay, eso, lo, eso paga, paga. Sí, pues nada, esto el lunes, todo... ya me he liado otra vez. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Quiero decir que aquí tenéis en vuestra casa, ¿eh? Tanto Agustín como tú, ahora que ya te conozco más de a ti, pues podéis hacer, él lo sabe, me llama y me dice, oye, que vamos para allá, Tessa, yo a hacer, y como eso, pues, como siempre, Agustín, tu casa. Y eso sí, ahora tengo una suerte, porque como ya me he hecho la agenda a partir de hoy, ya no voy a dejar. Pero no se la fea la tres. No, hombre, yo no, yo le voy a decir a la otra persona le voy a decir, apunta esto, que es más responsable que yo, porque yo, claro, yo me la apunto todo, pero lo pierdo. ¿Quieres que cantes otra de esa? ¿Otra? A mí no me demane dos voltes que yo agarre y me cante una otra, ¿eh? Venga, pues venga.
¿Quién ha pedido el tema? ¿Quién lo ha pedido? Jessica, pues la hija de... Ven aquí. Te la vamos a dedicar. Vale, Jessica, no pasa res. Jessica, ¿no? Pues venga, ¿qué vas a cantar? Un freestyle. Ya, més no, perquè això ja és molt... Una i ja està. Una improvisació. Un freestyle. Una sol et dir una cosa, que qui vulgui seguir-nos, mos pot buscar en Facebook, en Instagram, Twitter, recentment, Tessa en Facebook, Tessa al Tessa, i Tessa tot el rato, buscant per Tessa. Bueno, una tortilla de patata no, va a cantar un freestyle. Un freestyle. Muchas gracias, Ramiro, por convidarnos, ¿eh? Venga, bonita. Qué gran. El escenario es teu. Y se aguste ahí. Tocante caixó, sé que te fatilín. Si aquí estás, sí, joder, es Agustín. Sal lo que te di, si te quedes un moment. La Tessa son lo que te di, yo soy flácil como el vent. Ay, si diguen, entonces son las millones en el freeze. Que no ni a ninguna que se le arrime a mí así. Sal lo que te di, que este MNHTV improvisant, que tuve, retuve. Sal lo que te di, que estoy en todo el freestyle. Improvisant, la Tessa no fa tan mal. Sal lo que te dic, si se yo faig un kilo. Muchas gracias por convidarme, Ramiro. Sal lo que te dic, si que estem en geni paf. Improvisant, yo soy como el desfas. Així ho vaig aixina, siempre sonrient. Improvisant, la Tessa no sé qué está diguent. Pero sí que fa porque te fecunda in vitro. Porque estoy molt loca si me dices un micro. Porque tinc estil, tantit, mete molt de flow. Improvisant, la Tessa canta y no plau. Claro que no. Muchas gracias. Pues, de verdad, oye, gracias por decirme lo de ¿qué has dicho, lo de Ramiro? Que eres un amo, que vas a decir, ninguna mentira. Pues nada, Agustín, ¿tú quieres decir algo? Somos fans tuyos. Sois fans. A tope. Yo voy más de fan también. Sí, sí. Agustín dice lo de fan por lo del tema de Jesús Cintora. Que pues eso está subiendo como la espuma. Eso fue pues que fuimos a la presentación del libro de Jesús Cintora y este señor se las daba el pisto de que tan demócrata, cuando ya se metió con los telepredicadores y yo por alusiones tuve que saltar y decir, hombre, parece mentira que hace 5 minutos estabas diciendo tanto hablar de la libertad y ahora te metes con los telepredicadores. Aquí en la Casa del Pueblo, en FTV Televisión, aquí sí que cabemos todos de verdad. Aquí, con educación y respeto, caben todos, tocando los temas sociales que tocamos, que los programas están dedicados más que a eso. Y como os dije, darle oportunidad a los artistas jóvenes valencianos que irán pasando por la Casa del Pueblo sucesivamente. Tessa. Efectivamente. Moltes gràcies per donar-nos suport i a una música com el rap, no? Que també va a vegades estar... En tots els aspectes, tan estigmatitzada, no? Sempre el rap el tenen com a delinqüència, com a gent medint-se polles i després resulta que també és educació i són molts valors positius. I això la gent moltes vegades no ho veu i està bé que se li doni veu també en aquest sentit. Així que moltes gràcies, Ramiro. Moltes gràcies a tu, Tessa, bonica. I moltes gràcies a Agustí per acompanyar-me. Bueno, pues sí. Ya vamos a despedir el programa, pero yo quisiera que antes pasara, pasa por aquí, por favor, pasa por aquí, que es un poeta que va a estar con nosotros también en los próximos programas, pasa por aquí, y él ha estado conmigo en la tele, ha estado conmigo en la radio. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí, gracias Ramiro. Gracias, Ramiro, y lo habéis hecho de categoría. Me ¿sí? gusta. Me alegro. Él es poeta. Cuéntanos por encima lo que cuando vengas a presentar tu programa, y que estás invitado tanto a la Casa del Pueblo como a la Quinta Brigada, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues yo me dedico a escribir. Yo soy poeta, soy escritor, soy dramaturgo. Hemos estrenado varias obras, tengo varios poemarios hechos, tengo varias novelas publicadas aquí, incluso en Sudamérica. Y estamos tratando de llevar lo que es la cultura, lo que es todas las artes escritas a todos los rincones del mundo. Para ello tenemos dos plataformas, dos asociaciones, una que es la Asociación de Arte Multidisciplinar Mistium y la otra es la Orden Poético-Literaria Juan Benito, que las dos se dedican en cuerpo y alma a difundir las artes escritas. De hecho, la Orden Poético-Literaria, el lunes que viene, el día 18, estaremos en Alicante, en Elche,
presentando la orden y dando a conocer todo lo que la orden puede dar de sí ahí en Alicante. ¿Qué te parece componerle a Tessa, tú que te escribes también? Escribe muy bien, ¿eh? Yo lo he leído. ¿Alguna? Ya tengo ganas de escoltarlo, de decirlo yo. ¿Sí? Pues no me desagradaría. De hecho, ya he escrito varias cosas para varias personas. Y de hecho también te puedo escribir en valenciano, porque no habría ningún problema. De hecho, yo sé hablar, yo sé hablar valenciano tranquilamente y podría hacerte cualquier cosa en valenciano, en castellano, lo que tú digas. Escolta, pues después hemos dado el contacte y por lo menos anem bé a quien se cosetes. De categoría. Y les, yo también para el valenciano, pero me para el valenciano y a mitad me cambie para el castellano, pegue una esparteña. No te embaches, vine para acá. Pues yo te donaré el contacto, porque te agradará, te agradará. Estoy segura. Porque es un gran poeta, y luego temes cosas, ¿no? Fanteatre, como en la DIT, y ya vindrá así a la Casa del Pueblo, pues ya está en mí, en la Casa del Pueblo, en la Quinta Brigada, y tornará. Y tornarás en el teu campán. Cuando tú quieras, yo volveré cuando tú quieras. Cuando tú me invites, yo aquí estaré contigo y con todos los tus oyentes, tus televidentes, para compartir unos minutos, unas horas, el tiempo que haga falta. E incluso podremos hacer, si quieres, un hijo de ti, ¿no? Hombre, claro, contesa. Si la hago yo. Yo la poesía también la dice para que saben, ¿eh? Yo lo que decía es que algún día igual podríamos hacer incluso una lectura dramatizada aquí con dos o tres micros y poder hacer una lectura, que sería pues, otro punto de vista para poder hacer teatro en sitios como este un poco más reducidos. Pues nada, eso tú no lo dices, hablas con Chaume que va a llevar todo y eso, te preparamos aquí todo el tema y FTV Televisión, te lo grabamos y un teatro. Yo te he visto el otro día con el tema de los templarios, ¿puede ser? Exactamente, no eran los templarios, si no pasa nada, ingresaré a la orden de los templarios en octubre. Esto era la orden literaria Francisco de Quevedo, que está en Villanueva de los Infantes, y ingresé con dignidad de caballero hoy, claro, este vez. ¿Ya ves tú? O sea, hoy has ingresado con orden de caballero. Pues oye, ¿qué te parece, Tessa? Casi nada. Casi nada. Un caballero templario. Pues muchas gracias por haber venido, a todos los que habéis pasado por FTV, y a Tessa, Agustín, y ya nos despedimos el programa, hasta el lunes que viene, y os vuelvo a decir lo mismo, llamar al 680-310-272 para asistir como público y participar, pues ya veis que aquí van subiendo, claro, como siempre, tendrán su programa, es exclusiva, ¿no? Hoy ha sido el de Tessa. Que a lo largo del programa pues os iremos poniendo vídeos de ella y haciendo promoción de Tessa. Moltes gràcies, Ramiro, de veres, per convidar-nos. Té molt agraït, em està molt a gust. Ja aniran així més cosetes i quan isquen, està a punt de treure un videoclip que és de Mujeres Canàbiques. Sí, el porteu. Bueno, ara ja tinc el contacte d'ella també. I el pròxim dia ja t'avisaré. Vale, pues bendiciones y hasta el lunes que viene. Deben de estar reunidos y toda la caspa se la lleven ya del mig, que dicen de...
batalla. Siempre ubica la peña y al final la cosa estalla. Tornarem la dignitat al nostre tío Caña. Som el revés net del tío Caña. Som el revés net del tío Caña. Som el revés net del tío Caña. Revés net, revés net. Som el revés net del tío Caña. Som el revés net del tío Caña. Som el revés net del tío Caña. Revés net, revés net. El tío Caña és mort, però si tens els successors, reivindiquen la seva llengua les noves generacions. Parlem en valencià, tornem en valencià, i els somnis són somnis, però es poden alcançar. Que ja hem fet prou el gamba, se'ls portarem a la tomba. Ballarem la bamba quan la fi se'ls vinga en tomba. Cantarem un samba, tenim a la ombra. No serà per samba, si estirem segur que tomba. Parlava Teresín, Terei també Tereseta, i seguint la sua besneta, que anava a parlar Teresa. Doncs el valencià, veges tu quina sorpresa, endevina que parlarà la que vinga rare d'esta. Estime el valencià com estime la moa terra, com estime jo els meus pares, com estimava ma abuela. Per ell jo trac la serra, pa mi és la mateixa guerra. La que ells m'ensenyaren, nosaltres som gent d'esquerra. Som el revés net del tio Caña. Som el revés net del tio Caña. Som el revés net del tio Caña. Revés net, revés net. Som el revés net del tio Caña. Som el revés net del tio Caña. Som el revés net del tio Caña. Revés net, revés net. I tots ixos feixistes que deixen ja demanar, no és que no es promoga, és que la volem aixecar. És causa rebutxo, els donarem serrutxo, o de nostos xutxos com a les normes del Puccio. No mos fareu catalans. Vaya tela, se vos se'n va de les mans. No són tants, van putxais de mortadela. Xafen la feela amb la sola de les mans, jo. Ho diré clar pa que s'entenga, el valencià i el català són la mateixa llengua. Sí, hi ha diferències, com del meu poble a Sueca, però és la mateixa llengua, xa, la resta ja és política. Però vaja d'aquesta situació crítica, que a l'acció reprendrem la ciutat cítrica. Mans amunt, se va cagar la perra, som revés neix del tio Caña en peu de guerra. Som el revés net del tio Caña. Som el revés net del tio Caña. Som el revés net del tio Caña. Revés net, revés net. Som el revés net del tio Caña. Som el revés net del tio Caña. Som el revés net del tio Caña. Revés net, revés net. Sun. My love will laugh with me before the
despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero respirar a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. La radio, están fartes. Sempre veo en más que es dalt dels escenaris. Tia, pren partit. Sí, vine así. Tens motius de sobra per fer un hit. Si no ho fas tu, per tu no ho farà ningú. Sigues protagonista de la teua llista. Vista com la Teresa, exemple con la crazy. I les pupiles dilatives, les quatre amigues. Ens volen callades i hem fet un tema. Dona, empodera't, el micro crema. Queda molt per fer, però estem en moviment. Ritme, cara, ulls al vent. Portem un missatge contundent, claret. Feministes no vivim de cara a la paret. Prou cares humides per llàgrimes masclistes. Senceres, vives i amb vides dignes. Som quatre cates per les teulades. Poker de ases, batalla de ratllades. La nit és nostra i rima de il·luminem. Dones i flow canten, ja pensem. Los cuatro jinetes de l'apocalipsi. La Teresa de delicte, la crisi bogeries. Natalia i jo dilatem els sentits. Chica, vine a mi, ballem aquesta nit. Que falten dones en la palestra. I quatre som més fortes de la ola a la cresta. Muses sense excuses, odorem tot. Amazones en equip, sí. Sorteig en clots, entre dones. Capa-me que m'agarres, et fa raro més patarre. Fugint d'allà establert, demà ja es veurem. Avui tinc una que l'arre. Queda't amb les germanes i el micro ja està obert. Peguem un pas i tremola la terra. S'estobrint el teló i anem a donar guerra. Rap feminista d'experiències pròpies. He trobat ja dones eternes com memòries. Peguem un pas i tremola la terra. S'estobrint el teló i anem a donar guerra. Rap feminista d'experiències pròpies. He trobat ja dones eternes com memòries. Pren l'escenari, xica, l'escenari és teu. De dalt del micale de la seu. El reivindique meu en el track dones de peu. Van cantant, plans tramant. Obrir les papiles gustatives. Tinc les pupiles dilatives. No som complement d'un home com ens venien amb Daisy. Ens agrada la gent real, per això anem amb la crazy. Quatre figues, arriben les beagles. Som quatre com els Beatles. No anem de killers, tampoc de niggas. Però l'escenari és nostre, amigues. Perquè nosaltres som l'escena. Duem temes. Esta que crema, per a no ser falles, llama San Inot. L'escenari és nostre, no es pararà cap machot. No te seguimos el rollo, pedazo de machista. Tu esta, la que te parte artista. Esta es mi conquista, tu herida se enquista. Tu no respetas y rechistas. Yo no saldré por la tele, tampoco en portadas. Pero nunca mantendré esta boca cerrada. Bocanadas de aire para estar en llamas. Pidiendo respeto, al cielo se aclama. Tu arderás en llamas como el puto coloso, tiras a la mierda por gringo y asqueroso. A mí ya esta menda no nos representa. Brindaremos por tu muerte con castalla y absenta. Cuatro guerreras han llegado a tu meta. No echamos el freno, hemos puesto la directa. No estás en la lista si pasamos revista. Le pupiles te sai crazy, puto machista. Peguen un pas y tremola la terra. Se esto brinda el telo y anem a donar guerra. Rap feminista de experiencias propias. El trobate ya dones eternes con memòries. Peguem un pas i tremola la terra. S'està obrint el teló i anem a donar guerra. Rap feminista d'experiències pròpies. He trobat etxadones eternes com memòries. El escenari, xica, l'escenari és nuestro. L'escenari és nostre. L'escenari és nuestro. Toma el escenario, chica. L'escenari és nostre. L'escenari és nuestro. L'escenari és nostre. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.